estamos una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras, mis amigos. Hoy nos encontramos en playas de Catazajá, en Chiapas, amigos. Hoy vamos a iniciar el primer video de la serie Aprendiendo a Trolear desde Cero. Hoy nos acompañan nuestros amigos Walter y Jesús, nuestros amigos pescadores, Pescadores de Aventuras Team. Ya conocen a Walo, distinguido y famosísimo Walo. Walo Fishing, dice. Bueno, mis amigos, pues aquí andamos en Catazajá. Hoy vamos a andar troleando. Vamos a trolear un rato ahorita en la mañana, y más tarde vamos a empezar con la serie. A la hora que se calma la pesca, vamos a iniciar con la serie de Aprendiendo a Trolear. Ahorita por el momento vamos a trolear. Vamos a poner colores como... Jesús está poniendo un Rattlin' Rapala verde, Walter un Rattlin' blanco. Como parte de nuestro aprendizaje de pesca aquí en playas de Catazajá, tenemos una profundidad de 5 metros. Hoy ahorita está buenísimo aquí, 5 metros tenemos, amigos. Generalmente anda por los 3 metros, 2 metros, pero qué chulada que ahorita está profundo. Así que, amigos, vamos a trolear un rato y les reportamos qué acción. Amigos, Walter trae un robalo. Saca la red, hijo. Walter, ¿qué hiciste, hijo? Lo traigo. Walter, no le des mucho. No le des mucho. Aguántala, Walter. Es un sabalito, un robalito. Walter, jálalo. No, Walter, baja la caña. Súbelo. Otra vez, no, espérate, te la va a tirar. Jálalo para acá, Walter. Empezamos el día. Walter, órale, papi, tu chamba. ¿Qué lo vas a hacer, Walter? ¿Lo vas a llevar o lo vas a soltar? Yo creo que es desgraciado, güey. No. ¿Qué desgraciado? No, pobrecito, yo le aconsejo que lo suelte, pero no sé. Walter decide. Walter decide, no está lastimado. Ahí nada más ahí donde le... Walter, las pinzas, ¿para qué las tres después? Bárbaro con Walter. Ya ves, y con las manitas. Ah, las manos no se iba ahí, papi. Está hasta el hueco. Esta vuelta se dio aquí. Amigos, tenemos a Walter que acaba de capturar un robalenqui. Walter ni se lo cree. Walter ni se lo cree. ¿Qué hiciste, papi? Se quedó de los dos lados, te había trabado. Walter, ¿lo vas a liberar? Sí. ¿O lo vas a soltar? Procede con la liberación. No, ¿te lo vas a llevar o lo vas a soltar? No, lo es. Yo digo que está muy pequeño, la verdad, y aquí somos pescadores deportivos. Walter, con su robalito, vamos a proceder a la liberación. Eso. Bonito el animalito. Solito, papi, agárrate aire. Eso, que agarre airecito. Y... suéltame la boca. Suéltalo, ¿sí? Suéltalo. Eso, bravo. Walter, terminaste con tu salación, hermano. Se panció, no sirve ya. Ah, pobrecito. Bueno, entonces recógelo. Ya lo grabaste, no sirve, seguro. Ya vos que tienes la pinza ahí el señuelo. Si se panció, súbelo, no. Sí. Pero ya la agrego. Ya se va a morir. ¿Dónde quedó? O está abajo de la lancha. Ya está abajo de la lancha. Jálate para atrás, pancita, ¿ves? Chévere, no sale acá adelante, güey. De aquí del... Sí, no se chingó la calle. No, pues no sé. Ya, métele la verga. Sí, aquí mismo date vuelta y aquí vamos a volver para allá. Ahorita vamos a darle para allá y vamos a lancha ahí atrás, ¿eh? Amigos míos, pues ya capturó Walter su robalito bonito con ese Rattlin' Rapala blanco. Walter falta, que diga Jesús falta, yo falto. Así que ahorita le seguimos reportando esta acción. Los tres, güey. Sí, sí. Y arriba venía, güey, ¿viste? No te peleó. No, porque vi donde jaló y se quiso. Pero no, mi cielo, así es que se agarró el grampín así bien, güey. No, es que ese es el pedo que dicen que cuando se traba, pega el otro jalón para que el grampín de atrás se le trabe igual, güey. Pero es que ese es un arma de doble filo. Y es que te dije, pique, cuando sí. Ya hasta que lo trabé donde quise. ¿Una vez? ¿Pensaste que te estaba trabando nada? No, no, porque... Sentiste el jaloncito. Por aquí tenemos unos monos zaraguatos que se andan peleando. Allá andan arriba, espero que se puedan ver. Acá están echando, está, mira, ahí está el mono, está buscando pleito con el otro. Y una gritería, un pleito que están echando. Eso es así, todo el santo día son así. ¡Ah, bájate! ¡Tú también bájate, perro! Amigos, nos encontramos unos monos zaraguatos que se están trenzando madrazos aquí. A ver si los podemos ver aquí en el video. Ah, ah. Allá andan los monos. Sí, es que estaban corriendo. Allá hay un garrón, un tamaño familiar. Y acá están los monos. Y aquí hay un monón grandísimo, ¿ves? Acá hay un monón, ¿ves? ¡Ve el monón! ¡A su madre! Pero... ¡Paz su rayo, ve el monón! Este es un mono araña, pero gordo. ¡Está grande el mono! Igual que ese que está ahí. El monito chiquito, mira. Empieza a gritar. ¡Ah! Se te avienta, ¿no? Que vaya para atrás, güey. Ay, papacito, es que aquí le voy a dar dos piques. ¡Clavada al agua! Es que aquí los tengo a 2 metros. Se va a trabar la cámara viva, adelante. ¡Mono! Si te va a atacar esa madre, güey. Somos amigos. Simio no mata simio, acuérdate. Amigos, nos acabamos de encontrar a la familia de Walter. Nos encontramos unos monitos, nunca los había visto tan cerca. Están chidos. Me gustó ver el bebecito, se veía tan tierno. Ni pensé que cuando se ponen grandes se alocan. Ay, cosita. Miren, cuando se ponen grandes los monos así quedan. Bueno, amigos, estuvimos un rato en la herradura. Walter agarró un robalinqui que libramos. Seguimos pescando por los tintales. No tuvimos capturas, nos vinimos acá al arroyo y estuvimos casteándole a los zabalitos. Y sí clareaban, pero como que ya se calmaron. Entonces ahorita vamos a ir a la parte de El Paraíso a ver si cae algo. Por allá anda nuestro amigo Pavoni. Pavoni, vamos a ir para allá. Queremos ver si vamos a la parte de Zaragoza, que no conozco, pero vamos a averiguar cómo llegar para allá. Parece que por allá andan los robalos grandes. Esperemos tener alguna captura, amigos. Y ahorita les seguimos reportando qué acción. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Amigos pescadores, pues ya llevamos un rato aquí intentando pescar. No hemos tenido capturas, ya se acerca más o menos la hora de la merienda. Vamos aquí al Paraíso. No sé cómo se llama el restaurante, pero es un restaurancito donde siempre venimos y hay la saborcita. Y ahí la verdad es que sabe riquísima la comida y es muy económico. Y pues todo está fresco. Así que vamos a pasar a comer un rato y vamos a empezar a responder las preguntas de nuestra serie Aprendiendo a Trolear desde Cero. Vamos a responder sus preguntas, las preguntas que nos dejaron en nuestra página de Facebook, y esperemos que sea de la manera más entendible. Y recuerden que todo esto es en base a nuestra experiencia. Nosotros no somos profesionales, pero pues pescamos demasiado, entonces tenemos algunos conocimientos que hemos obtenido de nuestros otros compañeros pescadores y se los vamos a compartir. Les vamos a compartir la forma en que nosotros pescamos. No quiere decir que sea la correcta, no quiere decir que sea la que no es correcta, pero espero que les sirva la información. Tenemos a otros dos pescadores aquí, nos van a echar la mano. Vamos a tratar de compartirles nuestros conocimientos. Así que, amigos, la marrada. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el restaurante. Vamos a entrar aquí. Vamos a encontrar unas chamaconas que andan aquí comiendo. Ajá. La mesa sobre la mesa. Vamos a echarnos una mojarrita que me gusta. Bueno, chamacos, tenemos aquí la mojarrinqui que nos vamos a aventar con su tortilla gruesa, chile machito. Ya Walter ya se puso una enterita. Eso está que no, que le anda echando ojo a la mía. La quiere quitar. Ya me quiere quitar mi mojarra el otro. Para acá. Bueno, amigos, vamos a terminar de comer y ahorita nos vamos en la mamalona a seguir rolando. La lancheta. La lancheta. Pues ya terminamos de comer. Vamos a retirar, vamos a ir a Zaragoza. Es por allá, al final, hasta el fondo. Aquí vemos al señor Walo. Bueno, amigos, vamos a meterle caña a esto para meterle agilidad. Ha llegado la hora de nuestra sección Aprendiendo a Trolear desde Cero. Hoy vamos a responder las preguntas de nuestros compañeros pescadores que nos hicieron llegar desde el comentario de Facebook. El primer comentario dice, que se los voy a poner ahorita en pantalla, lo pone Emmanuel Vázquez Vaz. Pone nudo o snap. Mis amigos, yo utilizo en todas mis cañas, en todas las cañas utilizo nudo. No me gusta a mí usar ningún clip, snap o destorcedor. Yo pongo el señuelo directo de la argolla. Déjame traer por aquí. Directo de la argolla, amigos. Gíralo por acá. No, gira. Así, ándale. Directo de la argolla, mis amigos. En respuesta a la pregunta de nuestro amigo, si lleva nudo o snap, yo prefiero utilizar nudo. ¿Por qué? No utilizo nudos, perdón, snaps, ni distorcedores, ni clips, porque para mi gusto el señuelo pierde movilidad. Queda muy guango, hay mucho espacio para que se pueda mover y siento yo que pierde su sonido, pierde la tensión en la línea, lo que hace que vibre. Con el clip, pues siento que hay mucho juego y entonces el señuelo no hace su función. Hay muchos videos en YouTube que aclaran, muestran bajo el agua y todo, que dicen que no hay problema. Para mi gusto, prefiero que sea nudo. Les vuelvo a repetir y se los aclaro en este video. Yo no soy un profesional, les comparto la información que otros compañeros pescadores me han brindado a lo largo del tiempo. Siempre me voy a pescar con diferentes personas y a todos les aprendo. A otros agarro lo que me sirve, agarro lo que no me sirve. Para mi gusto, no, prefiero el nudo. Hay una persona que me dijo, es que el clip cuando lo jalas muy duro genera burbujas y eso espanta al depredador. Si lo analizamos de alguna forma, es necesario que el señuelo quede lo más transparente posible en el agua, solo el señuelo. Entonces, por esa simple y sencilla razón, al menos yo prefiero. Ok, mis amigos, vamos a resolver la segunda pregunta. Nos pone nuestro amigo Mauro Aguilar: ¿qué señuelos se usan en el agua clara y qué señuelos en el agua turbia? Muy bien, una excelente pregunta. Si puedes enfocar, Walter, el agua. Esta agua de aquí de Catazajá está oscura, pero en el fondo el agua está oscura en la parte de abajo porque es puro barro. Pero si tú metes el señuelo al agua, se aprecia ver el señuelo. No está el agua como tal oscura, chocolatosa. Más que nada es el fondo lo que la tiene turbia. Bueno, yo para este tipo de agua, yo recomendaría señuelos atigrados, señuelos vistosos, pero sobre todo que tengan mucho sonido. Les voy a presentar uno de nuestros señuelos matones para esta agua. Este señuelo es un señuelo Bomber, creo que es un 6A. Este señuelo se llama, bueno, le dice mi amiga Vero, la abejita. Este señuelo es muy efectivo para este tipo de agua. Hace mucho ruido y aparte el color es muy vistoso. Vamos a utilizar otro señuelo. Este señuelo es una ranita de nuestra marca Fisherman Pro. Es un señuelo atigrado, pero internamente, escuchen, tiene mucho sonido. Entonces eso es muy llamativo para los animales aquí en esta zona. ¿Qué señuelos utilizar en agua clara? En el agua clara debemos utilizar señuelos lo más realistas posibles. ¿Por qué? Porque es más difícil engañar al depredador. Por ejemplo, tengo aquí este señuelo de la marca Rapala. Chéquense, está muy realista. Muy realista este señuelo. Este es muy bueno para el agua clara. Señuelos que tengan tipo sardina, como por ejemplo este plateado, que platee. Estos señuelos son muy buenos para el agua clara. Recuerda, cuando hay agua clara tienes que buscar señuelos más parecidos a lo real. Déjame ver si tengo algún otro por aquí. Por ejemplo, incluso este Rattlin' que tengo aquí, este Rattlin' serviría para el tipo de agua clara, ya que asemeja una mojarrita. Ni hablar de los señuelos dúos. Esos señuelos casi todos son, pues la marca lo dice, realista. Este Rattlin' también es muy bueno para el agua clara. Para el agua clara, señuelos plateados, señuelos realistas. Ahora bien, para el agua oscura como tal, diferentes tipos de agua y lugares, o al menos aquí en este lugar, estos señuelos como este Bomber Flat es muy bueno, el color es llamativo. Tenemos por aquí este otro señuelo también atigrado, un Bomber 7A. Este señuelo también es muy bueno para este tipo de agua. Tenemos que buscar señuelos más llamativos, pero sobre todo que tengan sonido. Tenemos que buscar algo que haga mucho ruido. Por ejemplo, los Rattlins. Yo le tengo mucha fe a los Rattlins para el agua cuando está así oscurona. O sea, chéquense un Rattlin como este. Este es un Rattlin Yosuri. ¿Cómo hace? Esto va a hacer que se acerque el depredador y le den la torre. También, como comentaba el otro compañero en el comentario que nos hiciste, los señuelos dorados que asemejen pues alguna sardina o algún... Por ejemplo, este Rapala es muy bueno para este tipo de agua. Hace mucho ruido y aparte el color es muy bueno. Entonces, en respuesta a tu pregunta, para el agua clara, señuelos más realistas y tipo sardinas. En cualquier lugar vas a agarrar con un señuelo tipo sardina. Y para el agua oscura, señuelos visibles y que tengan mucho ruido. Ok, vamos a resolver otra pregunta de nuestro amigo México Fishing. Nos pregunta: la velocidad de troleo, distancia del señuelo, especies que se pueden trolear, trenzada contra mono, acción de las cañas, longitud, etc. Muy bien, vamos por partes. Velocidad de troleo. Yo siempre recomiendo que en el agua clara tu velocidad de troleo sea un poco más rápida, al menos a 7 km/h. Cuando el agua está clara, recuerda que cuando el agua está clara el depredador va a seguir el señuelo. Lo va a carrerear hasta que le den la torre. En el agua oscura no. En el agua oscura tú tienes que ir más despacio para que le des chance de que lo vea, medio lo siga y lo agarre. Tienes que pasar muy despacio y con color llamativo para que se interese sobre él. Si tú le pasas un color realista, puede que sí lo obtenga, sí lo devore, pero es menos probable. Para el agua clara tienes que andar más o menos a 7 km/h, al menos en mi tipo de lancha, que es una lancha de fibra de 15 pies. Traigo un motor 25, entonces yo a 7 km/h. ¿Cómo lo puedo saber? Pues en la ecosonda te marca la velocidad. Ahora, en el agua oscura yo ando como a 5 kilómetros o 4 y medio, más o menos, a esa velocidad. Distancia del señuelo en la que se puede trolear. Se recomienda que tú trolees terminando la estela de las burbujas del motor. Tú aceleras tu motor y se aprecia una estela que más o menos abarca 10 metros donde tú vienes troleando, donde se viene moviendo el agua. Se recomienda que tú vengas después de esa estela. Al menos a mí me gusta trolear al menos a 20 metros de la embarcación. ¿Por qué? Porque la embarcación hace ruido, las personas hacen ruido, la estela del motor puede llamar la atención de los animales, hace un movimiento, es llamativo, o sea, se pueden acercar al final de la estela. Yo voy a soltar mi señuelo en este momento para empezar a trolear. Tengo un Rattlin' que yo apenas lo suelte se va a ir al fondo del agua. No flota, no, solo viene vibrando. Bájalo, Walter. Aquí viene el Rattlin', si yo lo suelto se va. Ok, entonces yo lo que hago, volteen a ver. Yo lo que hago, suelto, le aflojo un poco aquí para que se suelte, se vaya el señuelo. Lo suelto y empiezo a contar 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Esta cuenta la puedes hacer mental, a como tú consideres, dependiendo de la velocidad del troleo. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Depende también la caña que traigas y el carrete, porque no es lo mismo una vuelta de este que una vuelta en uno de spinning. Un poco más por acá la cámara. Ok, ¿cómo puedes saber qué tan lejos vas? Yo lo que hago es que meto la punta, de la caña al agua y la saco rápido y volteo a ver hacia atrás, hacia dónde va la línea. Tal vez no se aprecie aquí, pero puedes hacer esto. Tú dejas que tu señuelo se vaya, metes la caña al agua y la levantas rápido y te va a marcar a qué distancia va. Yo recomiendo que se vaya alrededor después de 20 metros de la embarcación, al menos 20 metros, eso es lo que yo considero. Continuando con la pregunta de nuestro amigo, dice: línea trenzada contra monofilamento, acción de cañas y longitud. Yo recomiendo para el troleo una acción de caña extra rápida y de poder medio. Yo recomiendo poder medio, ¿por qué? Porque así le das más chance a la línea de que no se te vaya a quebrar. Porque si tienes una caña muy fuerte o heavy, va a generar mucha tensión y puedes quebrar la línea. Ok, recomiendo una caña de 7 pies o 6.6 pies, 7 pies para que salga de la embarcación lo suficiente, para que tú puedas manipularlo de buena forma. Monofilamento o línea trenzada. Para mi gusto al troleo recomiendo más línea trenzada de 9 hebras, color verde oscuro al menos para el sureste del país, y que sea de al menos 30 libras. Porque el monofilamento, cuando tú vienes troleando, una de las ventajas del monofilamento es que desaparece en el agua, desaparece totalmente. Solo le pones un pequeño líder para que no te lo luya el depredador o algo. Pero desaparece, eso es un punto a su favor. Pero un punto en contra es que el monofilamento, cuando vienes troleando y quieres jalar el señuelo para que vibre y haga sonidos, se estira y no genera una presión sobre el señuelo. Entonces tú con la línea trenzada le jalas y no tiene nada de elasticidad. Entonces eso hace que el señuelo vibre como tal. Otra de las cosas es que cuando tú te trabas con el monofilamento, tienes chance de que no se te reviente la línea tan fácil. Sí puede reventarse, pero no tan fácil, porque te da esa elasticidad. Y la línea trenzada no. Si tú traes apretado tu freno, se traba, y si no le das, ¡pum!, revienta y perdiste un señuelo. Esa es la respuesta para nuestro amigo México Fishing. Bueno, amigos, en respuesta a nuestro amigo Pescar Ríos, él nos hace la siguiente pregunta: calibración, línea, caña, especificaciones. Peso del señuelo con relación al señuelo, caña y línea. Muy bien. Un pescador, amigos, puede pescar un robalo con una línea de 15 libras hasta con una línea de 50 libras, dependiendo cómo utilices tu caña. Para una línea más delgada, pues no es tan recomendable utilizar una caña heavy. ¿Por qué? Porque te la va a reventar, es un hecho. Para una línea más delgada necesitas una caña al menos medium o hasta fuerte, por así decirlo. Pero una medium es más considerada. Yo para trolear utilizo esta caña que nos vendió nuestro amigo Rodrigo Kishi. Es una Chief Rod. Esta caña es de 7 pies. A ver si no me equivoco, sí. 7 pies. Es de fuerza media y de acción extra rápida. ¿Qué quiere decir la fuerza media? La fuerza media es que tanto la caña se va a doblar de esta forma. ¿Qué tanto se va a doblar? ¿Y cuál es la acción extra rápida? ¿Qué tan rápido va a regresar a su punto otra vez? Casi me lo ensarto en la mano. ¿Qué tan rápido va a regresar a su punto? Esa es la acción. A mí me gusta que sea extra rápida, porque cuando tú estás peleando un animal y lo regresas, me gusta que rápido la caña regrese a su lugar. Pero una acción media, ¿por qué? Porque así le doy más chance de que no se me reviente la línea. Hay mucha gente que utiliza cañas heavy, cañas light, todo es válido. Hay gente que le gusta sentir la pelea con el animal y que se le doble la caña a 90 grados. Está bien, es como tú te sientas cómodo. Al menos yo pesco con cañas medias, con acción extra rápida. Esta dice que soporta línea de 1/8 o 3/8, hasta 3/8. Y puede utilizar 6 a 11, perdón. Soporta 1/8 a 3/8 de onza de peso y de línea de 6 a 12 libras. Yo cargo línea de 30 libras. Con esta línea para mí es más que suficiente. ¿Cómo calibro mi señuelo, mi carrete de spinning? No debes de traerlo totalmente apretado, pero tampoco flojo. Porque si lo traes flojo, cuando el animal lo agarre, te va a llevar mucha línea o puede que no le puedas dar el hook set. ¿Cuál es el hook set? Cuando un animal se te traba, le das un jalón para terminarlo de trabar y que asegures tu captura. Yo aquí tengo mi freno. Mi freno, aquí está, miren, nada más la presión del señuelo hace que se vaya la línea, nada más tantito y se va. No voy a poder pescar nada así, tengo que apretarlo. A que yo pegue un jalón, venga jalando el señuelo y no se corra la línea. Puedes agarrar con tu mano y sentir la fuerza. Más o menos cuesta un poco sacarlo. Está bien, porque si te trabas vas a soltar línea. Ahora, si yo lo traigo totalmente apretado, me voy a trabar y no le va a dar la fuerza. Miren la fuerza que le estoy imprimiendo y apenas sale la línea. Te trabas y se te va la línea. Se te traba un animal y el primer salto de un sábalo es súper fuerte y tú tienes la línea tensa, o se revienta o tú mismo le sacas el señuelo de la boca. Entonces yo siempre lo traigo que pueda correr como más o menos un poquito arriba del medio, ajá. Arribita del medio lo traigo yo, no totalmente fuerte, pero arribita de la mitad de la fuerza. ¿Qué otra pregunta nos hizo? Señuelo, caña y línea. Muy bien. Si tú traes un señuelo de profundidad, estamos hablando de 5 o 6 metros, yo te recomiendo que tu caña sea heavy y de acción extra rápida. Heavy, ¿por qué? Porque la presión que va a ejercer un señuelo a esa profundidad te va a doblar la caña. Y si agarras a un animal grandote, o se quiebra o no va a funcionar el señuelo de la forma correcta. Para un señuelo paletón de 3 metros hasta 4 para arriba, yo utilizo la caña media, de poder medio. Siempre yo recomiendo cañas de 7 pies o 6.6 pies para las cuestiones del troleo. Ok, amigos, vamos a resolver otra pregunta. Nuestro amigo Snook Fishing nos pone nudos, tipos de nudos y amarres para atar los señuelos y para unir las líneas trenzadas o monofilamentos. Y sobre todo, invitados especiales que no pueden faltar. Amigos, si alguien quiere venir a pescar conmigo, basta con que me escriban, nos ponemos de acuerdo y venimos a rolar acá al río o a la laguna. Ok, los nudos. Yo recomiendo mucho el nudo clinch. Así como tal, el nudo clinch les voy a dejar, voy a buscar algún video y les voy a dejar en la descripción del video cómo se hace el nudo clinch. No es más que, a ver si puedo hacer uno ahorita. Vamos a hacer un nudo clinch rapidito. Este es el nudo clinch, espero que se pueda apreciar. Este es el nudo clinch. Facilito, amigos, tengo aquí mis pinzas mamalonas. El nudo clinch es más que esto. Lo metes por el ojillo, le dejas al menos unos 10 centímetros para que te dé chance de como unos 12 centímetros. Así está. Lo presionas con el dedo. Vamos a darle un poquito más de línea. Lo presionas con el dedo, con el otro agarras la línea entera y le empiezas a dar vuelta. Como esta línea es de 60 libras el líder, yo solo le voy a dar 3 vueltas. Lo meto por el ojillo que tenemos aquí y es un clinch reforzado. Lo volvemos a meter, lo metemos aquí y lo volvemos a meter por el nudo que estamos haciendo. De esta forma. Recuerden siempre ponerle salivita o agua para que resbale. Colgajo. Para que resbale bonito. Este líder es gruesísimo, es muy difícil amarrarlo. Cuesta mucho, no resbala casi. Pero ahí queda. El nudo clinch reforzado para el señuelo. Es lo que yo recomiendo, lo que a mí me gusta y me ha funcionado. Cortamos el exceso lo más pegado posible. Y ahora, ¿cómo unir el líder a la línea? De la misma forma que acabamos de hacer esto, hacemos un nudo clinch de este lado y un nudo clinch de este lado. Queda un poco grotesco porque mi línea está muy delgada y mi líder está muy grueso, pero ¿qué pasa? Aquí hay animales grandes realmente, entonces necesito que el líder sea grueso para que no me lo reviente. Le dejo más o menos que será medio metro, porque esta caña la agarro un poco para castear. Generalmente si pesco en el río yo le dejo hasta metro y medio de líder para que no se vea, y porque estoy corte y corte y corte todo el día en los ríos. Dice líneas trenzadas o monofilamento. Acabamos de resolver esa duda anteriormente y esa es la respuesta de nuestro amigo. Bueno, nuestro amigo José Miguel Marajas nos hace la siguiente pregunta: ¿con o sin líder? Y en determinado caso, ¿cuál sería mejor? Miren, la pesca al troleo se trata de engañar al depredador, en este caso un pez, de que anda una presa vuelta loca y se la tienen que comer. Si tú utilizas un señuelo como este, que es de marca Cotton Cordel, este señuelo me sirve para el agua oscura. Si yo le pongo la línea directa al señuelo, es evidente que se va a ver que tiene algo muy cerca del señuelito. ¿Ok? Entonces, si tú le pones un líder largo, va a desaparecer el líder en el agua porque es completamente transparente el líder. Y la paleta, al ser transparente también, va a desaparecer también. Entonces, el depredador únicamente va a ver esto, el señuelito que anda. Los crampines no se alcanzan a ver, supongo. Digo, no soy robalo y no veo bajo el agua, ¿no? Pero por la velocidad desaparecen aquí a simple vista. Lo único que andas viendo es el señuelo. Ok. ¿Con o sin líder? Yo considero que es bueno con líder de fluorocarbono para ríos y lagunas. Si tú vas al mar, obviamente tienes que utilizar un líder más grueso o un líder de acero, dependiendo de lo que vayas a capturar. Uno sabe más o menos a qué le tira. Si vas a agarrar barracudas, pargos, lo que tú quieras, sabes que tienes que tener un líder diferente. Pero al menos para el río y el robalo y lo que necesitamos, sí es indispensable tener un líder. ¿Por qué? Si tú amarras tu señuelo a tu línea de monofilamento directo, es seguro que el robalo te la va a reventar. El robalo, en la parte de los costados donde termina la galla, tiene filo. Uno lo agarra y a veces se corta porque manipulas mal el animal. Pero un líder grueso como el que yo traigo de 60 libras, lo agarra, lo talla y no le hace nada. Igual, si el robalo se traga el señuelo completo y le queda en la boca del robalo, todos lo sabemos, y los que no, pues chequenlo, tiene como una lija dentro de la boca, en los labios, todo esto es una lija. Le entra el líder y donde tú estás peleando, de tanto que pelea, lo revienta. Entonces yo considero que sí es mejor el líder, y también considero que sin snap, ni nudos, ni otro tipo de cosas, solamente el arillo directo pegado a la línea. Para mi gusto, les vuelvo a repetir, amigos, así, ah, se está loco, está idiota. Es lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha resultado, les comparto. Yo he visto gente que pesca con clips y otras cosas y agarra y tiene suerte, pero yo siento, por los videos que he analizado, he visto, sí pierde movilidad el señuelo. Considero que se puede pescar mejor, es mi punto de vista. No se me ofendan los que usan clips, porque ya estoy seguro que... pero no, es mi punto de vista humilde. Yo estoy aprendiendo a pescar como todos ustedes, ya llevo un rato haciéndolo, pero todos los días seguimos aprendiendo. Así que espero les haya servido la información. Si tienen más dudas o preguntas, con gusto pueden dejarme en los comentarios. Vamos a hacer esta serie seguido. Esta serie es para ustedes, Aprendiendo a Trolear, mis amigos. Y esperemos más capítulos. Vamos a hacer otra serie de cómo bajar tu lancha, que es lo indispensable que tienes que tener en tu lancha para trolear. Cómo aprender a arrancar el motor, porque mucha gente ni siquiera... Cuando yo aprendí, yo decidí comprarme una lancha, pero a mí nadie me explicó cómo se arranca un motor, cómo el agua, qué hacer con las olas, todo eso. Vamos a hacer pequeñas series, mis amigos, para que ustedes lo vayan viendo. Así que, bueno, aquí dejamos la parte de preguntas en Aprendiendo a Trolear desde Cero, y nos vemos en la próxima aventura explicándoles cómo trolear. Vamos a seguir pescando, espero poderles compartir algo más de pesca, y si no, pues al que sea unas imágenes chingonas de esta laguna les voy a dejar, y nos despedimos más tarde de ustedes. Amigos, ¿qué creen? Nos decidimos poner a sombrear un rato aquí, porque está fuerte el sol y es la hora muerta. Así que vinimos a, pues, a esta parte a sombrear, y ya me puse a amarrar por allá la lancha, pero hay un pinche palo aquí, coño, que tiene espinas, tiene unas pinches espinonas, y paso ahí y me jala la lancha y ¡tas! Y me ensarté una... Oye, Walter, ve. ¿Tacos? Ya estás vivo. Ve, se me inflamó, cabrón. Me duele, güey. Me duele. Me lele, Dios chiquito. Me duele, ya se me inflamó. Me lele. Y pues aquí estamos. Bueno, la cuestión es que pues aquí estamos sombreando. Después de que me puñaló un tinto en la cabeza. Pero nos encontramos al amigo Chanoc. Bueno, nos encontramos aquí al compa Chanoc. Estamos buscando algo de carnada para poder pescar. Algo aquí, pues, una jarrita o algo. Pero no tenemos nada, nada más tenemos unos cacahuates. Y dice Jesús, vamos a agarrar un cacahuate y lo vamos a triturar. Y voy a agarrar el cuchillo, dice, y cuando caiga al agua el cacahuate, voy a cuchillar las sardinas. Chéquense nada más cómo le hace. Chingó a su suerte. No llegó ni una, güey. Bueno, la cosa, amigos, es que mamonamente se agarró una. Ahorita, chequense, ve, le pegó un chingadazo, le tumbó la cabeza al güey. Los otros nos estábamos riendo, pero bueno, sí le funcionó. Así que, bueno, chequense, miren. Lo bueno que tenemos cacahuate para tirar. Ahí está taqueándolo, ve. Está echándose un taco, ahí pegadito al árbol, no te despegues. Se fueron a chingar a su madre. A ver, parte de la pista y vamos a tirarlo aquí nomás. Se fueron a chingar a su madre. ¿Dónde marca pescado? Bueno, vamos a ver si agarran algo. Aquí vamos a cortar el video un momento. Está hondo, güey, está hondo. Está hondo, güey. Debe estar en los palos, güey. Dale, hijo. La red, Walter, la red. Saca la red, Walter. Y paga la música. No, viene hacia ti. Viene hacia ti. Échame la red. Vemos el robalo que está trabajando nuestro amigo Jesús. Jesús está trabajando su robalito. ¡Ah! Nada más alcanzó a decir, mira, trabajando y... Papi, venía del último ganchito del... Yo creo que ya mide 60 centímetros. Ya lo voy a comer frito. Ya se lo va a llevar Jesús. Jesús no es pescador deportivo, es pescador porque quiere. Amigos, aquí vemos el robalinchi de Jesús que capturó con el flat de Bomber. Oye, lo caché, chavo. Se metió por ahí con la mano. Sácase, sácase. Chulada, robalinqui. Ya está de buen tamañito. ¿Toma una foto ahí, no? Sí. A ver si alcanza mi cel para la foto. Jesús agarró un robalito. Bueno, Jesús, va para la olla, ¿verdad? Ya tiene como un kilito ya, güey. Sí, ya aguanta, ya. Tiene más de 60 centímetros la talla. Ya saben que es 60 centímetros. Bueno, chamacos, vamos a darle otra vez. Aquí andan los robalinquis. Tenemos tiempo. Ahorita le vamos a meter colores amarillos. Vamos a guardarlo. Y seguimos. Chéquense esta vista, amigos. Es una total belleza. Miren qué hermosura de vista. Y miren la porquería que está acá. Mejor por acá. Amigos, aquí seguimos troleando. Chéquense a todos los compañeros pescadores que andan aquí hoy, domingo, en Catazajá. Que anda la banda. Más para acá. De este lado andan más todavía, más lanchas troleando. Es que este es el punto bueno. Aquí en Catazajá los fines de semana. Es el punto bueno. Pero bueno. Traen, que traba. ¿Que traen o no traen? Está la huehueteca. Aquí anda la banda. Tiene como 5 ahí. ¿Cuánto lleva, pues? Ni uno. Hasta aquí dejamos esta aventura de pesca más, nuestro primer capítulo de Aprendiendo a Trolear desde Cero. Espero les haya servido mucho la información que les compartimos, esa información que he captado de todos mis compañeros pescadores. Como bien les comenté, yo no soy profesional, pero pues estamos haciendo el intento, estamos haciendo las cosas de la manera mejor posible. Así que mis amigos, pues no me resta más que agradecerles ver un video más con nosotros. Agradecemos a Jesús, agradecemos a Walo Fishing. Bueno, mis amigos, ahí estamos, nos despedimos con esta hermosa postal. Chéquense esta belleza del lugar, laguna de Catazajá, Chiapas, mis amigos. Indudablemente una belleza del lugar. Hoy agarramos dos robalitos, el de Walter que se liberó y el de Jesús que tuvo una talla más grande y se lo va a comer frito. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima aventura. Nos vamos.